El desarrollo de personaje es una parte muy importante de los juegos de rol. Con cada sesión uno va viendo cómo evolucionan los personajes. Del lado del narrador se va viendo cómo toman su lugar en la historia. Y del lado del jugador se puede ver el avance propio y el de los compañeros, haciendo cada vez una historia más envolvente. La casa del rol te abre las puertas a un espacio distinto. Solo pasa, acomódate. Prepárate un café o un té y disfruta de una nueva charla con el máster. Hola, yo soy Camilo el Máster, el creador de la Casa del Rol y de la comunidad Rol en Casa. Esto es una charla con el máster, un espacio para hablar de narrativa en los juegos de rol, una guía para narradores y jugadores e incluso para aquellos que quieren dedicarse a la escritura creativa. En este capítulo hablaremos del desarrollo de personaje. Es claro que en la mayoría de juegos de rol, el personaje es una de las figuras más importantes. Tenemos al narrador que nos ayuda a contar la historia, pero tenemos al jugador que va interpretando a este personaje, que es quien le da sentido a todo lo que pasa. Por eso es importante entender que debe haber una evolución del personaje. La historia nos toca, y cuando la historia llega al centro de quien estamos interpretando, lo transforma. Esto viene desde el arco de personajes y conoces un poco sobre el tema. Si no, más adelante tal vez te hable sobre esto. Pero es necesario que cada vez que estés interpretando un personaje, puedas tener en cuenta su evolución, de qué manera va progresando. En algunos juegos se puede ver de forma mecánica, como con los puntos de experiencia. Pero muchas veces, si no tenemos en la cabeza la forma en que el personaje puede avanzar, se empieza a convertir en un acto totalmente mecánico que no va a generar un impacto mayor en la historia. Por eso te voy a dar algunos tips mientras voy hablándote de cada una de las opciones para que puedas construir mejores personajes. Lo importante de la profundidad de un personaje es que las historias se sienten mucho más reales y más vívidas. Le vas dando un peso a lo que se va construyendo y tu personaje realmente impacta en el mundo. Para el narrador es muy importante tener jugadores que tienen personajes tridimensionales, personajes que toman decisiones desde la moral. Como jugador, no sé si te ha pasado en algún momento, es necesario que tus compañeros también se sientan en esa profundidad. Cuando alguien no está en la inmersión de lo que está interpretando, la historia se siente plana. Incluso a veces como jugador puedes notar que algunos narradores no le dan la profundidad a sus personajes no jugadores. Como narrador, si has tenido en cuenta ese peso que tiene cada uno de tus jugadores cuando interpretan a esos personajes, te vas dando cuenta cómo la historia va transformándose. Es completamente diferente, porque ellos van apersonándose, van volviéndose los protagonistas reales de esa historia, y poco a poco con sus decisiones lo van transformando. Acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta, especialmente para los jugadores, y es justamente lo que llamaremos la agencia del jugador y el crecimiento del personaje. La agencia del jugador es todas las decisiones que tú tomas como persona que está interpretando un personaje. Y disculpa si reitero algunas de las palabras, pero es la mejor manera de decir esto. Cuando tú tomas una hoja de jugador, tú tomas decisiones desde lo que tú sabes, desde quién eres, desde las intenciones que traes a la mesa. Esa es tu agencia como jugador. Es la forma en que tú traes una apuesta a la mesa. Si, digamos, en un juego de fantasía épica tú quieres interpretar un enano bárbaro porque quieres probar los combates, quieres no pensar tanto, sino simplemente enfocarte en la fuerza, esa es tu agencia como jugador. Y está muy bien que lo tengas en cuenta desde el comienzo. Hay que ser muy sensatos con esto, porque cuando esto no se tiene tan en cuenta, te vas a fijar que en cada partida se siente endeble cada decisión que tomas, y te vas a cuestionar mucho si no lo has preguntado, si no lo has tenido en una matriz, en una hoja, en la forma en que tú quieras llevarlo. ¿Qué hace tu personaje en ese mundo? ¿Qué está buscando? Y ahí hablamos luego del crecimiento del personaje, porque
al tenerlo ya con una raíz en esa historia, vas a poder saber hacia dónde llevarlo. Y ahí venimos a la exploración de los trasfondos. Y hay muchos narradores que detestan esos trasfondos de páginas y páginas. Personalmente siento que es un desperdicio de tiempo también. Pero sí, es necesario tener un trasfondo. Un párrafo corto que te dé el sentido de quién es, de dónde viene, qué hace, qué quiere, cuáles son sus habilidades más allá de las hojas. Explorar los trasfondos permite que en la historia pueda existir algo más del pasado del personaje. Y no piensas que porque puedan hacerle daño a ese pasado del personaje sea una debilidad, sino que realmente es un proceso para el desarrollo. El tener raíces, tener familia, tener amigos antes de comenzar a aventurar, le va a dar un matiz completamente distinto a tu interpretación. Y como narradores, esa información nos va a servir para poblar mucho más el lugar. Cuando tienes claro hacia dónde va el personaje, cuando tienes claro ese trasfondo también, te va a ser mucho más sencillo poder tener conflictos internos y externos. Y este es el punto más importante, yo creo, de toda esta charla. En la vida cotidiana te debe pasar que tienes ciertos conflictos internos. Algo que tal vez no va con tu moral, algo que te hace cuestionarte. Alguien que dijo una mentira y no sabes si acompañarla. Alguien que hizo algo indebido y no sabes si exponerlo. Es un conflicto interno. Es una pregunta que te haces constantemente. Y tus personajes merecen esas preguntas. ¿Será que tu compañero que siempre está bajo la ley necesita de pronto de tu guía? ¿Será que los va a meter en problemas? Ten un diálogo interno también para que pueda haber un conflicto, para que se sienta que tu personaje está entendiendo el mundo más allá de las habilidades que tiene. Y el conflicto externo es porque tu personaje también tiene una forma de ver el mundo. Puede que lo vea desde el punto de vista legal. ¿Y por qué los demás están rompiendo la ley? O puede que sea totalmente anarquista, caótico, y se pregunte por qué los demás siguen ciegamente los preceptos actuales. Este tipo de conflictos, expuestos de una forma clara y concisa, incluso empática con tus compañeros, con el narrador, va a permitir que se generen distintas conversaciones muy interesantes en la mesa. Claro, es importante tener en cuenta que estas charlas deben llevar a algún lado si no vas a tomar la mitad del tiempo de la sesión en una discusión que finalmente va a dejar exhaustas a ambas partes sin que haya un avance narrativo. Ten en cuenta que sigue siendo parte de la historia. No puede partir de un eje visceral de lo que tú crees, sino de lo que tu personaje piensa. Luego pasamos a algo aún más interesante, y es la progresión y el arco de personaje. A veces en la historia puede haber alguien que desobedece las leyes, que es un villano en potencia, y de repente cambia y entiende la bondad del mundo. O lo contrario, el bondadoso entiende la maldad que hay detrás de cada acto. Esto podemos llamar un arco de personaje, el punto de inflexión en que decidiste tomar un camino un poco distinto, el punto en que entendiste lo que es la crueldad o la dureza del mundo. Y ahí vas a notar la progresión. Aquí el consejo es toma nota de estos momentos. Una muerte de un personaje muy importante, una muerte de alguien a quien admiras, la pérdida de un compañero de mesa. Toma nota para que sepas en qué momento empezó a cambiar tu personaje. Siguiendo con un tema muy particular de algo que ya tocamos, pero tratando de hacer énfasis, hablaremos de algo que a mí me encanta como narrador y que disfruto mucho como jugador, y son las consecuencias y su peso en el mundo. Cuando yo tomo decisiones, sufro las consecuencias. A veces son positivas, muchas veces son muy negativas. Y ponle como ejemplo que tú vas por la calle en algún momento y de pronto decides pasarte el semáforo en rojo y vas caminando.
Estás exponiéndote. Has tomado una decisión. Y bien sea que puedas llegar al otro lado o bien sea que, sin que pase algo letal, te lleves el susto de tu vida cuando un auto frena muy cerca a ti. Ahora lleva esto al terreno narrativo. Una decisión de acabar con alguien o dejarlo con vida. Una decisión de tomar este camino o tomar tal otro. Una decisión de no hacer caso a las alertas. Cada una de estas propuestas te va a llevar a un avance dentro de tu historia. Las consecuencias son muy importantes porque son cada una de las mellas que va forjando el carácter. Y ligado a esto hablaremos de los fallos y los errores. Porque como en la vida normal, en la vida real, fallar te enseña. Es importante cometer errores. Pero además piensa que es un mundo narrativo. Y las consecuencias pueden sentirse de forma emocional, pero son consecuencias creadas desde la narrativa. Son mínimas. Aprovéchalas para explorar a fondo tu personaje. ¿Qué pasa si te cuestionas sobre la muerte? ¿Qué pasa si te cuestionas sobre el poder que tienes? ¿Qué pasa si te cuestionas a nivel filosófico sobre dónde sale este poder y esta magia? Cuando empiezas a cuestionarte y cuando te lanzas a hacer las cosas, das un gran, gran espacio al fallo. Y no hay nada más interesante en una partida de rol que utilice dados que pifiar. Pero al final de una pifia, y es un ejercicio que no siempre se hace y te lo recomiendo mucho, piensa que aprendiste de ese uno. Yo tengo un par de amigos que son muy buenos sacando pifias. Y cuando van a lanzar, hacen el chiste de que es fijo van a desequilibrar la mesa porque solo sacan pifias. Hasta que un día les dije, ¿y qué has aprendido de cada pifia en este personaje? El cambio fue increíble porque dejamos de verlo como algo negativo. Ahora cada vez que sacaban un 1 en este juego que usaban dado de 20, los veía sonreír, esperaban la consecuencia en la narración. Y notaba un cambio en ellos. Ese cambio, ese momento es lo que te va a dar a ti un punto muy importante en la construcción de tu personaje. Porque recuérdalo, cuando juegas una historia de rol, tú eres el protagonista. Cuando tienes un personaje en una historia de rol, tienes una responsabilidad enorme. Y es construir una gran historia junto al narrador y tus compañeros. Espero te haya gustado esta charla con el máster. Acá terminamos, pero la idea es que sigamos la conversación en las redes de Rol en Casa. Pasa, cuéntame de tus personajes, dame tus consejos, dime si necesitas alguna otra ayuda. Pero también, pásate por los otros capítulos que espero te vayan a ayudar muchísimo a nutrir tu propia narrativa. Hasta la próxima.